es para la escuela una gran oportunidad de extensión y proyección social a la comunidad. El hermano José Gregorio Contreras Fernández tuvo una gran idea en vincularnos a tomar una capacitación, porque muchas de las personas que laboramos acá no tenemos los medios para contar, pagar un curso. Entonces él nos da la oportunidad de estudiar y ser cada día mejores para prestar un mejor servicio. Ya cuando el hermano rector nos dijo, pues la verdad dije, no, yo dije, fui la primera, yo lo hago. Me anoté y bien, se llegó la oportunidad, lo que yo quería, porque no es solo coger un computador para limpiarlo, sino quiero aprender para sí mismo también defenderme. Más adelante no sé qué proyectos tenga para mi vida. La idea es poder capacitarlos, alfabetizarlos para que puedan hacer uso de todos los medios y de todas las riquezas que él trae. Para mí el internet antes era como una cosa insignificante. No me representaba en nada porque no tenía el conocimiento. Ahorita que estoy haciendo este curso veo que el internet es interesante, me ha gustado mucho porque el internet da unas enseñanzas buenas que le dejan a uno. Puedo apoyar a mis hijos para cuando tengan tareas, apoyarlos para manejar el internet, para que hagan sus tareas sin que salgan de la casa. Me he sentido muy bien, me he sentido bien, siento que sí puedo, que he aprendido lo que me han enseñado y pues me he puesto así como ensayar, como practicar. Yo quiero felicitar al Ministerio de las TIC por estas estrategias que diseña para la gente que requiere este tipo de ayudas. Lo que yo quería, pues de verdad, es como un sueño que uno tiene, que se le hace realidad, y me gustó, porque ya me estoy limpiando un computador y digo, no, esta tecla es para esto, esta tecla es para aquello, porque ya eso lo he aprendido y es lo que voy a seguir aprendiendo. En mi casa ya en el computador yo ya puedo ingresar a hacer mis tareas, ya tienes que mis hijos hacer fila para que yo les preste el computador.